tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Es una noche mega especial, mi segundo auditorio nacional. Estamos sold out, vendidos totalmente y agradecidos con toda la gente que hizo el esfuerzo por venir a acompañarnos. Además, contamos con unos invitados espectaculares. Vino Tini desde Argentina, vinieron Mau y Ricky, vino también nuestro amigo rockero rockstar Jay de la Cueva y están también con nosotros nuestros hermanos de Rake, que vamos a estar cantando un año por primera vez juntos en el auditorio. Entonces, son cosas que me emocionan demasiado. Sebastián Yatra, Jonas Brothers, Daddy Yankee, Nati Natasha, se llama Runaway, y gracias a Dios todo el mundo está esperando esta colaboración. Es una canción espectacular, es un sonido muy global y es como ese punto medio donde nos encontramos entre lo latino y lo anglo, y realmente nos disfrutamos esta canción, que es playera, que es de fiesta, que es dedicable, que es divertida y que seguramente va a estar sonando en todas las emisoras aquí en México, si Dios quiere. No, Tini es muy especial y llevamos siendo amigos hace tiempo, entonces creo que el amor viene también como una decisión cuando vos admiras a una persona y hay un cariño mutuo y un respeto, y es algo que va creciendo como con el tiempo sin forzarlo, y así como que nos fue pasando a nosotros, y la amo mucho. Claro que sí, el Día del Padre es un día tan especial. Felicidades a todos los papás que están en casa, que están trabajando en este momento, que se sacrifican día a día por sus familias, por sus mujeres, y esos papás también que asumen la responsabilidad de ser papá y la asumen de la mejor manera. Creo que es el milagro más grande del mundo, uno poder traer a alguien a este planeta, y hay que hacerlo con mucho amor. Entonces, felicidades a ellos, y el show va dedicado a todos los papás. Algún día. Cuando al final voy a estar, cuando tú llores, como te pido.